Chiflándome. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? De ahí, como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, pullando ese burro. Hoy un video súper especial que les traemos y empieza con una pequeña introducción. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Navidad y el sentido de la Navidad, ¿ok? Pero les voy a presentar antes tres situaciones que vive la gente normalmente para esta época, ¿ok? La primera situación, tenemos a una persona, María. Pongámosle María, está desesperada en el centro comercial, buscando, caminando entre todas las tiendas, el regalo perfecto. Le duelen los pies, no puede encontrar el regalo perfecto para Carlos. Entonces veamos a María cómo está buscando el regalo, ¿ok? ¡Ay, Dios! No encuentro el regalo, ¿qué voy a hacer? Me duelen los pies. Voy a ver si aquí en este almacén lo consigo. Pudieron ver a María, una persona desesperada, buscando un regalo para Carlos. Ya se hace tarde y está cansada. Ahora vámonos con la segunda escena. ¿Cuál es la segunda escena? En la segunda escena tenemos a Rosa, una mujer que está desesperada por comprar los regalos para sus seres queridos. ¿Pero qué pasa? Que no tiene plata, no tiene recursos, se siente el tiempo encima y no tiene plata. Vamos a ver qué hace Rosa y cómo es Rosa en ese momento de desesperación. Ay, no puede ser, no tengo plata para nada. ¿Cómo voy a comprar los regalos? No tengo ni un peso para comprar nada. Necesito mi plata para comprar los regalos. Pudieron ver a Rosa, una mujer desesperada porque no tiene ni un peso para comprar los regalos de su familia. Y eso es desesperante cuando uno lo toma en ese sentido. Pero vamos a ver otra situación. Y en esta escena vamos a ver a Rita y a Manuel, una pareja que aunque no tiene plata, que no tiene para estar comprando regalos costosos, tienen lo más importante, que es el amor, y conciben la época de Navidad como eso, como época de amor y no como época de regalos costosos. Vamos a ver a Rita y a Manuel en su escena usual o inusual para estas épocas. Ay, amor, tan bonita la Navidad. Bellísima la Navidad. Me encanta porque estamos juntitos, sí, disfrutando. Eso es lo más importante. No tenemos platita. No hay plata. No hay regalitos. Lo importante es que estamos juntos, sí, y tenemos salud. Salud, disfrutando ese gran momento de paz y alegría. Sí. Sigamos viendo los almacenes. Esta época es de compartir las tradiciones en familia, con la pareja, los amigos y con el mundo entero, transmitiendo la importancia de dar y recibir amor, de ser muy solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar este ambiente navideño. Es un año de espera para disfrutarlo, para vivirlo con la mayor emoción y dando las más grandes sensaciones de este inmenso espíritu. Es un tiempo para renovar la fe en nosotros mismos y también en todas las personas, convencidos de que existe la paz y también siendo luz cada uno de nosotros en las vidas de muchísimas personas, porque en estas fechas muchos requieren de sonrisas, de saludos, de grandes abrazos, de buenas y sensibles palabras y sobre todo de este gran sentimiento de amor. Pensemos en los demás sin limitarnos, con el corazón henchido, inmenso. Abracemos con un gran sentimiento de amor a todos los seres amados, a los amigos y a los familiares cercanos. Pero vayamos más allá, démosle también una mano a las personas distantes, llevando alegría, llenando nuestro corazón de perdón. Hagamos la llamada telefónica que hemos postergado durante muchísimo tiempo. Al otro lado hay personas interesadas en escucharnos. Animémonos a redactar un lindo mensaje de reconciliación y esperanza por las redes sociales. Utilicemos Facebook
WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter y cualquier otro medio para hablar de la Navidad, para hablar de este gran momento de unión. Reflexionemos y oremos juntos en estos días que anteceden a la Nochebuena. Y por supuesto, la noche de Navidad, sentémonos con tranquilidad, disfrutemos de la comida, de la bebida, de los postres, de los dulces, y hablemos sobre Navidad, metámonos de lleno en su espíritu y en el aire que nos devuelve a cada uno de nosotros a ser niños, porque precisamente este es ese espíritu navideño, volver a ser niños. Compartamos con quienes necesitan, brindémonos esa oportunidad de ser muy solidarios y meternos en los zapatos de otras personas. Llenémonos de emoción cada corazón, veamos las necesidades de cada uno, porque todas las personas en estas épocas requieren ser importantes, requieren ser tomadas en cuenta. Vean, mis amores, hay que darle importancia o volver a darle importancia a las tradiciones de antes. Lamentablemente, hoy en día todo es comercio y se han dejado esas tradiciones de amor, de unión, de cariño, estar comprando, estar pendiente, estar comprando regalos costosos. Cosas que ponen aprieto a muchas personas que no tienen la plata para estar comprando regalos. Entonces, yo los invitamos a que regresemos el sentido de las fiestas, al sentido que le dábamos antes, al amor, a la unión, a la paz familiar, a la reconciliación. Esos son aspectos más importantes que estar pensando en regalos costosos, en los zapatos costosos, etcétera, etcétera. Hace días nos hemos dado a la tarea, mi marido y yo, de estar indagando. Sin embargo, uno siempre comenta. Hemos estado hablando y hablamos específicamente con dos personas mayores de 70 años, una el taxista donde nos fuimos un día y otro el papá de una prima, Régulo, a quien le mandamos un saludo especial. Y estas personas coincidían en lo que nosotros coincidimos. Las Navidades de antes eran mucho mejor. Antes eran los detalles. Antes no esperaban un regalo costoso, con un par de medias que te dan, con un paraguas, con una sombrilla, con cualquier cosa. La gente era feliz. No como ahora que la gente está corriendo y a lo loco por buscar regalos costosos. Entonces volvamos a esos tiempos de antes, a esos tiempos que no eran de apuro. Esos tiempos eran light. Definitivamente ahí sí se puede usar la palabra light. La gente disfrutaba más del cariño, del calor, del vecino, porque yo me recuerdo que mami disfrutaba con sus vecinas de compartirles en Navidad una comidita, un postrecito. Volvamos a esos tiempos y no esos tiempos de tanta tecnología, que todo es tan material, que todo es tan perfecto. Esos tiempos no. Los tiempos de antes, de verdad, incluso las personas que sobrepasamos los 35 años coincidimos en eso. Ante los cambios que sufrimos en este mundo moderno, muchas de esas tradiciones se han ido perdiendo. Veamos, muchos niños, si los indagamos, parecen lejanos a estos acontecimientos que, como bien lo decía Dey, unieron a la familia de antaño. Le tendieron la mano precisamente para que en ese paso navideño fuera una época de regocijo, una época de amor, de tranquilidad, una época para vivirla, para gozarla, para volver a esperarla. Vean, aprovechemos esta, ya esto no se ve casi, pero aprovechemos para cantar villancicos. Yo, por ejemplo, pongo en esta época villancicos desde temprano, intercambiemos recetas, hagamos manualidades, regalitos que hagamos con las manos, juguemos al amigo secreto, mi familia jugamos, pero yo creo que este año no se va a poder. Ayudemos de manera agradecida a los menos afortunados. Al menos yo estoy ayudando fundaciones de perritos. Si alguien se me quiere unir, aprovecho para decirles, me contactan, porque estamos ayudando perritos que necesitan comidita y necesitan de todo. Entonces hagamos también una obra de caridad en este tiempo. No todo es vitrina, no todo es regalos costosos. Pero que no todo sea tan materialista como hoy en día. Antes era tan bonito y yo lo digo, yo añoro mis épocas de niñez, de esa familia, de ese olor a Navidad.
En realidad había olor a Navidad, sabor a Navidad. Para quienes lo disfrutamos todavía de esa manera, pues un aplauso, porque eso falta, eso ya a estas alturas se ha perdido. Pero bueno, yo creo que el mensaje es invitarlos a retomar esa, ese amor, esa pasión, esa calidez por esta época. No es que se estén comprando ropa costosa, no es que se estén comprando los regalos costosos, porque como les reitero lo que les dije, se ponen aprietos a muchas personas, al menos yo soy una persona que se pone en aprietos con regalos, porque si yo tuviera la facilidad, pues yo compro regalos costosos y todo. Pero no la tenemos, muchos no la tenemos. Entonces, yo los invito, los invitamos a devolverle el sentido a esa Navidad de antes. Esperamos que el mensaje les llegue. Es una época para dar, compartir lo poco que tenemos. Les aseguro que la vida nos va a llenar de más bendiciones, sobre todo si compartimos a mano.